Quinto año de secundaria, bienvenido a la última clase del taller de lectura, última clase del último bimestre del año y del último año de la formación básica regular. Es siempre muy alegre poder acompañar a un grado tan significativo como este en el proceso de aprender a comunicarse, de hablar, de escribir, de interactuar a partir de nuestras competencias comunicacionales. Por lo tanto, hoy día vamos a tener una clase en la cual la pizarra está totalmente vacía, debido a que vamos a leer y a partir de lo que leamos voy a hacerte una propuesta de esquema. También recordarte, como ya sabes, como hemos trabajado a lo largo de todo el año, que puedas tú por favor tener en cuenta las recomendaciones pertinentes. Número 1, tener la ficha impresa. 2, ubicarte en un lugar adecuado. Número 3, estar con toda la disposición para poder trabajar, leer, comentar, ¿no? Así que vamos a hablar un texto que se llama La Ciencia, que es aquello que va sin duda a marcar tu vida, porque la ciencia es más que una opinión, la ciencia es más que una especulación, la ciencia es mucho más que... Es más, tú vas a estudiar una ciencia, la ingeniería es una ciencia, la educación es una ciencia, la administración es una ciencia, porque toda ciencia suele tener un objeto de estudio, suele tener algo en lo cual se centraliza para poder decir que estoy estudiando, estoy conociendo algo, ¿no? Usa teorías, usa métodos, ¿no? Y esos métodos tienen que estar validados por otros investigadores. Entonces, todo este trabajo es una conglomeración de muchas cosas. Así que vamos a comenzar a leer, ¿correcto? A ver, la ciencia. En agudo contraste con la filosofía, la literatura, la danza, la poesía, la pintura, la música y tantas otras manifestaciones elevadas del espíritu humano, la ciencia comparte con la política, la industria, la ingeniería, el tren escrito, el servicio de teléfonos, una obligación fundamental, la de producir resultados concretos y objetivos, la de funcionar. Entonces, de alguna manera este primer gran apartado, yo estoy considerando que está ahí como un gran apartado, me está diciendo de que la ciencia no es lo mismo que el arte, ¿no? Cuando hablamos de arte, hablamos de una serie de manifestaciones que construyen a partir de lo que se presenta algo elevado, algo subjetivo. Por ejemplo, a partir de unas palabras presentadas con emoción, con subjetividad, con talento, se puede construir un poema o se puede construir un cuento, ¿no? Con colores, pero con ese talento subjetivo de mezcla, distribución, técnicas, podríamos crear una pintura como La noche estrellada de Van Gogh, o Las Meninas de Velázquez, o El Guernica de Picasso, y así otros tantos cuadros tan importantes para la historia del arte. También, a partir de, por ejemplo, la danza, que sería una colección de pasos armonizados y bajo, pues, muy posiblemente, un ritmo musicalizado y letrilizado o no, que va a expresar quizás una costumbre, una tipicidad del pueblo. Entonces lo que podemos encontrar es que es a partir de estas mezclas subjetivas la que el arte en sus muchas variantes va a producir productos, ¿no? La danza como ciencia, como ciencia social producirá, o como arte para el texto ya, como arte producirá un baile, ¿no? La literatura como arte producirá un cuento, una fábula, una novela, ¿no? La pintura como arte producirá un cuadro, ¿no? Permítanme un momento. Ya. Entonces, cada una de las circunstancias mencionadas producen objetos, pero dice, es diferente otras cosas como que, como la política, ¿no? La ingeniería, el tren eléctrico y el servicio, una obligación fundamental, ¿no? La de producir
resultados concretos y objetivos, ¿no? Eso es diferente. ¿Por qué? Porque el arte no produce un resultado objetivo. Por ejemplo, ¿no? Yo puedo decir que aquí estoy haciendo una carita feliz, ¿no? Y en esa señal, de repente me puedo decir, no, para que sea carita feliz de verdad, le falta el círculo. Otra persona le puede decir, no, para que sea carita feliz con mayor eficacia, le falta el color amarillo, ¿no? En toda la cara, ¿no? Y otra persona me dice, para que efectivamente sea feliz, faltarían las chapitas rojas al lado de los hoyuelos de la boca. Y otra persona me dice, no, para que se vea impactantemente feliz, podemos tener un alto relieve. Entonces, todo lo producido por el arte siempre está incompleto, siempre puede completarse mejor, siempre puede hacerse mejor o hacerse diferente más que mejor. ¿Por qué? Porque es visto desde una subjetividad. No existe una regla para hacer caritas felices. No existe una regla donde así se hace el cuerpo humano, ¿no? El cuerpo humano puede ser atlético, pícnico, puede ser muy dado, pues no sé, a la dismorfia. Entonces, en realidad no existe una. Existen técnicas, pero no existe como el cuerpo humano perfecto. Va a pasar por la interpretación de cada persona. Sin embargo, en otras cosas como por ejemplo la ingeniería, ¿no? Se pide el tren eléctrico, ¿no? O sea, uno quiere, por ejemplo, que el tren eléctrico no solo sea hermoso, como qué sé yo, ¿no? Que sea pintado con unas acuarelas preciosas, sino quiere que ese tren sea puntual, te llegue a cierto lugar. Y esa es una diferencia que propone el texto. ¿Ya? Voy a borrar acá. Muy bien, vamos con la segunda parte. Al margen, ya donde dice al margen sería para mí mi segundo párrafo. Al margen de su inmenso valor cognoscitivo y de su enorme contribución al avance de la civilización, el trabajo científico de Pasteur, Pasteur hace referencia a Luis Pasteur, no este francés descubridor de la pasteurización, que es un proceso de inocuidad de alimentos y sustancias. Por ejemplo, ¿qué hace que el agua que sale por la grifería tú puedas confiar y que puedas tú decir, esta agua es buena, me la voy a tomar, ¿no? Esa confianza viene de la inocuidad, eso viene de la confianza que tenemos que los protocolos empleados para poder filtrar el agua son eficazmente adecuados, correctos, ¿ya? Entonces, Luis Pasteur, por ejemplo, descubrió que se puede pasteurizar alimentos, ¿no? O bueno, le dio a partir de ese proceso su apellido, pasteurización, ¿no? A ver, muy bien. Dice, el trabajo científico de Pasteur, Luis Pasteur, sirvió para establecer un método general de preparación de vacunas por medio de gérmenes de virulencia experimentalmente atenuada. Este método ha funcionado muy bien, ya que siguiendo la idea de Pasteur, se han producido vacunas eficientes para varias enfermedades infecciosas y los resultados benéficos obtenidos no pueden considerarse como una construcción social. En vista de que las vacunas tienen el mismo efecto en sociedades tan distintas como los grupos de New York o las indígenas de Zapoteca de la Sierra de Oaxaca y los bantúes que viven en África. Entonces, mira, en el arte siempre puede haber esta subjetividad, ¿no? Por ejemplo, para algunas personas, la belleza de una mujer, sobre todo en algunas partes de repente de América, en nuestro país, por ejemplo, está centrada en que la belleza de la mujer está muy asociada a las medidas de su cuerpo, ¿no? Hacia el busto y las caderas grandes y la reducción de su cintura, ¿no? Y que igual la apariencia bonita del varón está centrada en de repente la proporción muscular que pueda tener, ¿no? Al igual que un tipo de tamaño o altura estándar, ¿no? Entre otros componentes, que ojos verdes, que azules, que plomos claros, etc. Tanto en hombre como en mujer, ¿no? Y así también las facciones, la nariz de cierta forma, la boca, la cara, ¿no? Ya. Pero eso es diferente en otras culturas. Por ejemplo, en los Andes, una mujer bella era una mujer de contextura gruesa y de senos grandes
por no una razón sexuada, sino por una razón de que esa mujer con senos grandes va a tener suficientemente leche para amamantar a mis hijos, ¿no? En otros escenarios, la belleza está asociada hacia la largura del cuello, sobre todo en las mujeres de África. Cuanto más largo es el cuello, es un símbolo de belleza. Y las mujeres usaban unos especie de collares que siempre las tenían como que bien erguidas, como que mostrando el cuello muy, muy, muy alto. Y eso generaba que todo el tiempo su cuello sea como que más estirado. Entonces se lo sacaban y quedaban así. En China, en la China medieval, se practicaba una técnica muy dolorosa que era romper los huesos del pie y hacer los pies como una bolita. Si tú miras a Pucca, por ejemplo, ¿no? La que perseguía a Garu, ¿cierto? Los pies de Pucca son una bolita, ¿no? Y es porque la bolita hace referencia a ese símbolo de belleza. Y inclusive muchos zapatitos asiáticos orientales tienen esa forma de bolita. Entonces, mientras que la belleza para un lado del mundo se asocia a cierta cosa del cuerpo, en otro se asocia a cierta parte del cuerpo, sí, pero con un énfasis distinto, no sexual, sino social, o clasista, o elitista, ¿no? Igual, ¿no? La belleza asociada a la piel blanca, ¿no? En la China continental. Y tantos otros componentes, ¿no? Eso es, por un lado, ¿no? El arte, ¿no? El arte. Pero dice que hay otras cosas que no son así de subjetivas y son objetivas. Y un ejemplo es la pasteurización y las vacunas. ¿Por qué? Porque las vacunas son, o sea, de repente le puede gustar una mujer flaquita a América Latina y una mujer gordita al África, pero la vacuna, por ejemplo, Pfizer o Sputnik V, es tan eficaz tanto para la población de un país como en la población de otro país. Eso significa que definitivamente no es subjetivo, sino es objetivo. Entonces, no primera, pero una gran diferencia de la ciencia con cualquier otra manifestación humana que también es muy, muy importante, es la objetividad versus la subjetividad, ¿no? Uno puede decir, por ejemplo, a mí me parece, o yo creo que el gobierno está actuando mal o está actuando bien. Es una opinión, ¿no? Pero otra cosa es que tú puedas evaluar la gestión o que alguien haya hecho una investigación de la gestión, de cómo se organizó y regentó la economía en el periodo de Toledo, de Humala, de García, ¿no? De PPK, de Vizcarra, ¿no? De Merino, de... Wow, tantos presidentes, ¿no? De Francisco Sagasti, ¿no? Y otros. Y podamos ver que efectivamente durante la administración del profesor Castillo no fue buena, con estadística de por medio. Eso ya no sería una opinión, eso ya es un hecho, ¿no? Y los hechos pueden discutirse, pueden no gustarte, pero los hechos son hechos, ¿no? El hecho es que, por ejemplo, no sé, Pepito no hizo la tarea, que de repente no lo hizo justificado o injustificadamente, eso ya puede ser subjetivo. Lo objetivo es el hecho, ¿no? El objetivo es que no hizo la tarea. Lo mismo ocurre con la mención en el texto, ¿no? Es objetiva la ciencia, ¿no? La gravedad que opera aquí en mi casa es la misma que opera en tu casa y muy posiblemente que pueda operar tanto en las sabanas africanas sabanas africanas, no sé, de un país como Madagascar, así como puede operar en lo más quizás paupérrimo de Detroit, en Estados Unidos. Entonces es muy variante, es, ¿no? Los escenarios, pero las circunstancias finales son las mismas. La gravedad que existe aquí y allá y en la China, ¿no? La vacuna hace bien aquí, allá y en la China, ¿no? Por ejemplo, si yo no como y por 7 días me voy a morir de hambre, voy a morir literalmente, ¿no? Efectivamente, ¿no? Y si un humano que vive en la estación espacial de Rusia nos alimenta, también le va a pasar lo mismo, porque es algo científico, la necesidad humana de la digestión, ¿no? Pero por otra parte, está la subjetividad de otras actividades, y eso lo vamos a ver ahora, ¿no? Como la filosofía, la literatura, la poesía, ¿no?
Me gustó a mí el poema Masa de César Vallejo. No me gustó el poema Masa de César Vallejo. Subjetivo, ¿no? Vamos con el último párrafo que dice, en otras palabras. En otras palabras, el conocimiento que surge de la ciencia no está determinado, como ingenuamente postulan Latour y Woodward, por las construcciones del pensamiento social. Su contenido no depende de la estructura y estilo de la sociedad en la que se desarrolla. Desde tiempo inmemorial, la ciencia ha dependido esencialmente de su acuerdo con la realidad natural. O sea, es ciencia porque ha estudiado la realidad natural y a partir de eso ha tomado, ¿cómo le puedo decir? Ha tomado decisiones, ha tomado conclusiones, ha llegado a conclusiones que han sido corroboradas, ¿no? Que han sido corroboradas y que han sido también estudiadas. Por ejemplo, que un kilo de plumas pesa lo mismo que un kilo de acero, porque posiblemente un kilo de acero sea así, ¿no? Y un kilo de plumas sea, pues, es una bolsa media grande, ¿no? Pero al soltarlas caerán a la misma velocidad porque tienen la misma masa, ¿no? Dice, esto ha sido su fuerza, lo que explica su enorme influencia como factor transformador de la sociedad, pero también ha sido su tragedia. Progresivamente ha ido dejando fuera muchos de los misterios que más nos inquietan y nos interesan. Claro que sí, ¿no? Durante mucho tiempo, por ejemplo, el hombre se ha considerado el centro del universo. Era el gran misterio, ¿no? El misterio, ¿qué puede haber en la profundidad de los mares? De repente habitarán monstruos, ¿no? Y por algo Dios no nos puso branquias como los peces para ir hasta esas profundidades. Así que, como no podemos, no hagamos y sigamos pensando que hay monstruos, ¿no? Y Dante Alighieri va a decir que hay monstruos, que hay un infierno en el centro de la Tierra. Julio Verne va a hablar de monstruos. Pero con el tiempo y la ciencia y su descubrimiento, sabemos que, bueno, sí hubieron monstruos marinos y hay animales grandes como las ballenas o las orcas, pero tanto como un monstruo extraño nunca visto, es complicado que exista. Muy bien. Entonces, vemos que más que poner un esquema de 1, 2, 3, podemos hacer un versus, ¿no? Entonces, aquí ha sido un versus entre, ¿no? La ciencia, ¿no? Y vamos a llamarle no ciencia, ¿no? Ciencia versus la no ciencia, ¿no? Cuando se habla de la ciencia, el principal rigor que se destaca, y creo que esa sería la idea principal del texto, es que la ciencia tiene un carácter, la ciencia tiene un carácter objetivo. La ciencia es objetiva, ¿no? Por otro lado, la no ciencia es subjetiva. ¿Cuáles han sido los ejemplos que he hablado como ciencia objetiva? ¿No? A ver, dice. Por ejemplo, como ciencia objetiva habla de la pasteurización, ¿no? Habla de la pasteurización y de la no ciencia, por ejemplo, ¿no? La poesía, la pintura, la danza, etcétera, ¿no? Ahora, pregunta. ¿Ha deslegitimado la no ciencia? Dice, no, no sirve para nada la poesía. No, para nada. Dice que sí sirve. Nadie puede negar que ha ayudado mucho a construir la sociedad tal como hoy se conoce o como se piensa. Pero dice también de que sencillamente esto no está mediado por, sencillamente no ha tenido el impacto como ha tenido la ciencia. Entonces, ¿qué más dice? Voy a poner un triangulito. Dice sobre la ciencia que tiene valor por análisis
Y acá es diferente, acá tiene valor por la motivación cultural, ¿no? Mientras para algunas la poesía es mejor, para otras la poesía no es buena, ¿no? La poesía puede ser una excusa para la sublevación. Han habido sociedades donde se han prohibido los libros para evitar la sublevación, ¿no? Y finalmente hace una crítica, dice, ¿no? La ciencia es mala porque nos ha quitado los misterios, dice, ¿no? Qué interesante. Campeones, hemos llegado al final de la clase, del bimestre, del año y de tu educación básica regular. Va a ser para mí una alegría que si alguna vez nos podamos encontrar en la calle, bueno, yo no los conozco in situ, pero tú fuiste mi profesor en taller de lectura. Mira, yo te cuento que ahora estoy estudiando esto. Qué alegría va a ser porque los formadores de genes estamos siempre con esta disposición de dejar semillas de aprendizaje, de reflexión, de fe, de valores en cada uno de ustedes. Así que va a ser siempre una alegría. Así que ha sido un gusto. Y no me despido del todo porque tenemos un balotario y ahí nos vamos a encontrar. Cuídense, campeones, y hasta la próxima. Chao.